¿Está preparado, don Juan? Tiene que huirse lo grande, no solo como aquí nuestra banda que nos está acompañando, sino que tenemos que hacer una cuenta atrás que se oigan todas Arona. Así que venga, todo hay que suene y que tengan todas y todos una feliz Navidad. Que empiezan hoy a todos con esta cuenta atrás. Todos, juntos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Señoras y señores, todos y cada uno de nosotros nos merecemos un aplauso. Hoy arrancamos en el núcleo de los cristianos este encendido navideño. Ponemos el encendido de Navidad aquí con mucho entusiasmo, con mucha energía y sobre todo con esta campaña que Arona emociona. Y lo que hemos buscado justamente es conseguir que las sonrisas vuelvan a desplegarse, que los niños se sientan felices y, lo más importante, que la economía también sea una reseña en estos días y sobre todo que el comercio también funcione. Con este encendido hoy de Navidad, que como habrán visto con esta cuenta atrás de tantas personas que se han colocado hoy en este núcleo de los cristianos, encendemos pues todo el municipio. Desde ahora nos desplazaremos a lugares como son El Fraile, Las Galletas, incluso Valle San Lorenzo, para seguir con este gran encendido y sobre todo poniendo mucha ilusión. Serán más de 60 actos de aquí hasta el día 6 de enero, de diferente índole, que podrán ustedes ver, palpar y al final sentir con nosotros esta emoción que es la Navidad. Desde luego, agradecer a todas las personas que hoy cariñosamente se han dado cita aquí, que han participado en el encendido, que no se pierdan esta Navidad en Arona, porque viene cargada de muchas sorpresas y sobre todo también de mucha energía positiva, que es lo que nos hace falta también en estos momentos. A todos, feliz Navidad, disfruten, compren en Arona y, lo más importante, que la sonrisa de estos niños y de estas niñas siga impregnada durante todos estos días y muchos meses por delante, porque creo que avanzamos en el buen camino.